Si son breves, tienen la ventaja de que los 112 medios de prensa extranjeros acreditados en nuestro país, que las reciben con antelación, publican partes importantes de su texto. Si son extensas, me permiten profundizar lo que desee en determinados conceptos, a mi juicio importantes para nuestro pueblo, protagonista principal ante cualquier agresión, y otros países, en circunstancias similares, dispongan de elementos de juicio. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Siempre preocupado por el medio ambiente, el líder de la Revolución Cubana cuestiona si puede la sociedad capitalista evitar su destrucción. En sus reflexiones del 15 de diciembre de 2008, comenta sobre el proyecto que sería presentado en Copenhague para discutir y aprobar el convenio que sustituiría al de Kioto. Fidel hace un análisis sobre las agencias cablegráficas que divulgan todo tipo de problemas que van desde la quiebra de la industria automotriz derivada de la crisis financiera hasta los desastres naturales, pasando por el costo creciente de los alimentos, el hambre, la guerra y otros muchos hechos. Fidel enfatiza, ante una posible destrucción del medio ambiente, que no existe espacio habitable en nuestro planeta para repartir, y señala: el último fue Australia, de la que el Reino Unido se apoderó el 19 de enero de 1788. El medio ambiente hace ya rato que está comprometido. ¿Podrá nuestra especie superar esa barrera?